preparados, listos. ¡Suministro! ¿Pero qué clase de suministros sobrevivientes? Son huevos, hay huevos, hay huevos. ¿Chocolate? Fíjense bien, pongan atención. Tengo una baguette. Huevos. Habrá que repartirla, distribuirla de buena manera. Tengo salami, una buena cantidad para que se hagan una buena baguette con salami. Tengo tomates, aguacates, naranjas, pimientos, cebollas. Yo las quitaría, no sé si las dejo. Bueno, naranjas, también algunos limones para que le den sabor a su comida. Tengo champiñones. ¡Oh! ¡Huevos! ¡Huevos! Uno para cada sobreviviente de la tribu ganadora. Una muy buena cantidad de arroz también. Brócoli. Pimientos. ¡Uh! Todo esto será para la tribu ganadora de la siguiente prueba. Venga, venga, venga. Pero el salami, muy bueno, ¿eh? De alta calidad. A ver, una probadita. Les explico en qué consiste la prueba, halcones y jaguares, pongan atención. Cada tribu conformará equipos de 2 sobrevivientes. Tendrán que remover costales para que busquen 3 argollas. En cada una de ellas se encuentra una llave. Avanzarán a la siguiente estación. Tendrán que abrir con esas llaves 3 candados para poder acceder a una jaula. Recogerán 3 costales que contienen piezas de madera. Estas servirán para construir un marco, una ventana en la última estación. Tendrán que maniobrar con una madera. Pasará a través de ese marco para que puedan colocar 3 pelotas en 3 distintas bases. La prueba es a ganar 4 calaveras. Halcones y jaguares, mucha suerte y a tomar posición. ¡Halcones! ¡Ah, ah, ah! ¡Halcones! Todo listo para el primer enfrentamiento. Suministros como recompensa por parte de Halcones, Rasta y Benji. Por parte de Jaguares, Chile y Lobo. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Vamos! Primera estación. Vayan en busca de esas llaves. Muevan todos los costales que sean necesarios hasta que encuentren esas llaves. Momento de que tomen costales. De que vayan directamente hacia esa red. Ya está cerrada con 3 candados, así que abrirlo rápidamente. Transporten esos costales, contienen pequeñas piezas de madera, servirán para la última estación. Buen recorrido, pecho tierra, Benji, también Rasta. ¿Saldrá primero Halcones de esa zona? No, después le puso velocidad tanto Chile como Lobo. Momento de que construyan esa ventana. Ese marco por donde tendrán que hacer maniobras precisas para poder llevar 3 pelotas a 3 estructuras distintas. Chile, a tu ¿qué? Izquierda de la cuerda. Nunca podrá caer una pieza de ese marco. Por dentro de la cuerda. Otorgaré calavera cuando de pronto aparezcan 3 pelotas bien colocadas y que ese marco esté firme. En caso de que colapse en algún momento, tendrán que reconstruir ese marco. Una grande, una grande. La construcción es libre. Pueden darle la altura o la amplitud que ellos deseen. Comienza maniobra Rasta y también Benji. Uno pequeño nada más. Solo uno pequeño. Chile y Lobo con algunas complicaciones al momento de construir esa ventana. Échalo. Suministros de por medio. Controla. Comienzan los primeros cálculos por parte de Rasta. No lo consigue todavía Benji ni Rasta. Correcto. Ahora cierren la otra. Sube un corto, sube un pequeño. Un pequeño del otro lado. A ver, no, vale, espera. Juárez no ha logrado todavía descifrar la forma en cómo tienen que construir ese marco, esa ventana. Pero tampoco Halcones ha logrado todavía colocar alguna pelota. Ahora sí, tiene la primera ya en una estructura. Ventaja para Halcones. Comienza maniobras ahora tanto Chile como Lobo. Deben de ser absolutamente precisos de mover esa tabla sin que colapse en algún momento la ventana. Podría resultar catastrófico reconstruirla una vez más. Ya lo tienen, Jaguares, vámonos. Inclusive tendrán que comenzar a memorizar el acomodo de esas piezas que los puede confundir. Tiene distintos tamaños y tiene que acomodarla de manera adecuada para que pueda generarse ese marco, esa ventana. Solo una pelota ha logrado colocar Halcones, una pelota a Jaguares y esto se empareja. Acércate más. Baja tú. Un poco más, ya no puedo bajar más. Se están acercando ambos. Espérate. Dos pelotas ya por parte de Halcones.
Ah, ábrete mucho. Una pelota para Jaguares. Ahí nada más es girar la tabla así. ¡Más la pelota! Lobo, es nada más girar la tabla así. Chile, tranquilo. Halcones está a una pelota de obtener la primera baja, calavera. Baja. Y es girar acá. Avanza tantito hacia mí para que dé. Baja velocidad, sí, bájalo tú allá. Bájalo tú. Exacto. Dos pelotas para Jaguares. Y esto se pone muy parejo. Baja velocidad. Yo la freno. En igualdad de circunstancias, quien coloque pelota se lleva la primera calavera. ¡Calavera para Halcones! Asumieron riesgos y la lanzaron a una altura considerable. La pelota queda en posición. Una calavera Halcones, ninguna calavera Jaguares. Eso es genial. Comunicación es básica. No se desesperen. Esto es rápido, es de segundos. Venga. Ya pasaron los dos más certeros. Los demás no lo van a hacer. Tenemos cinco calaveras contundentes en este equipo. Así que vámonos una tras otra. ¿Vale? Sí. ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Halcones! Halcones ha tomado la ventaja, tiene una calavera Halcones, Jaguares ninguna. Por parte de Halcones, Eli e Itzel. Por parte de Jaguares, Gaby y Lisbeth, preparadas, listas, ¡vamos! ¡Allá vienen a toda velocidad! ¡Acá está! Buena estrategia entre Eli y Itzel. Primero Itzel se adelanta, se queda atrás Eli buscando esa llave. Del otro lado, Gaby y Lisbeth. Lo que es Survivor México, la vida misma. Después de un consejo tribal, turbulento, complejo, hostil, por instantes. Una vez más, el destino pone a prueba tanto a Eli como a Itzel para competir juntas, dejando atrás cualquier tipo de diferencia. Allá vienen intentando hacer a un lado cualquier problemática y demostrando lo fuertes que son y por qué se encuentran aquí. Logran salir primero de esa red. Del otro lado todavía, en esa segunda estación, tanto Lisbeth como Gaby. Comienza Itzel y Eli a construir. Comienzan ya esas labores para poner en forma ese marco, esa ventana obligatorio para que puedan seguir con la prueba en la parte final. ¿Cuántas cosas pasaron en el último consejo tribal? ¿Cuántas cosas se dijeron? Itzel, que viene del juego de extinción, logró salvarse. ¡Vámonos, rápido! Logró salir adelante y aquí sigue escribiendo historia en Survivor México en la semana número 7 después de todo lo sucedido. Después de las risas, los comentarios, después de ese tótem que no tenía ningún valor, aquí sigue Itzel intentando marcar diferencia como lo ha hecho hasta ahora. Trabajando junto a Eli, comienzan también maniobras y labores. Lisbeth y Gaby, ¿quién logrará colocar la primera pelota? ¿Volteamos? Son tres las que se requieren en buena posición para que yo pueda otorgar calavera. No importa el orden. En cuanto a la colocación, pueden comenzar por el centro, por la izquierda, derecha, como ellas guste. Gaby clavando la mirada, coloca Jaguares la primera pelota. Suavecito, suavecito. Ventaja para la tribu Jaguar. ¡Ojo con el travesaño, Gaby! ¡Abajo, abajo! Es libre la posición de los sobrevivientes. Podrán invertirse en el momento en que ellos lo deseen, si así lo ve necesario. Dos pelotas por parte de Jaguares en clara ventaja. Halcones no ha logrado colocar ninguna todavía. ¡Tranquilos! Ahí está, ahí está. Hazte por acá. Es la encargada del último punto de esa última parte. ¿Lo consiguieron o no? ¡Jaguares está una calavera! Impecable trabajo por parte de Gaby y de Lisbeth. Calavera, y esto se empata, una para Halcones, una para Jaguares. Estaba llegando rapidísima la bola. ¿Y qué pasó? Rebota y va para afuera. Es que acuérdate que por si tenía la curvatura así, la tabla. Entonces, agarra mucha velocidad y necesitaba subirlo así para quitarle velocidad. Pero bueno. Perdón, ya lo ves. Esto fue la única que les damos. La única que les damos. Venga. Venga. Pero, a ver, eso es muy importante. No hay checkpoint. Ahorita yo le voy a decir a Esme que se agarre su lado derecho y que tumbe todos los costales ella sola. Pam, 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 los de ese lado. Si ves alguna llave, la agarras y te vas. Yo voy a tumbar los dos de acá, los dos de acá y los dos de acá. Y si yo veo llaves, yo me las llevo. Así ella va abriendo. ¿Vale? Esa va a ser nuestra estrategia. La prueba se ha empatado. Una calavera tiene Halcones, una calavera Jaguares. Por Jaguares, Esme y John.
por Halcones, Janet y Edwin. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Ah, ya vienen! A buscar esas llaves. Derriben costales cuantos sean necesarios hasta que tengan tres en su poder. ¡Ya vete, ya vete, ya! En una argolla, Esme, un par de argollas. John, del otro lado, llegan antes tanto Edwin como Janet. ¡Venga! Sobrevivientes, arrancando la semana número 7, marquen diferencia. Vayan por esa recompensa y comiencen con el pie derecho esta semana 7 en la aventura. ¿Quién saldrá primero de esa rastrera? Técnica diferente la de Esme. Allá viene también John. Logra salir Edwin. Falta que lo haga Janet. Impulsándose también con el poder de la espalda y la cabeza. Han llegado ya a la zona importante. Construyan ventanas. Saquen todas las piezas de los costales. Verifiquen que tengan todas las piezas en su poder. Encuentren la manera de construir la ventana lo antes posible. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Halcones arrancó vamos. La prueba ganando Calavera, después la emparejó Jaguares. ¿No estás más grande? Sí, sí, está bien, está bien. Coloque a pieza superior, Edwin. Está listo el marco también de Jaguares. Veremos quién coloca primero una pelota en esa estructura. Nada como hacerlo antes para obtener ventaja, para tener margen de maniobra. Hay una muy buena cantidad de suministros para arrancar esta semana número 7. Otra vez, dámelo. Otra cayó vez. El primer intento, no lo consigue. Ni Esme, John, ni Janet y Edwin. Trabajo en equipo, buena comunicación. Espera. Va bien esa pelota de Halcones. Qué cerca estuvieron Halcones de colocar la primera. Rápido, veremos rápido, a John. Rápido, ya la agarré. Despacio. Rápido. Despacio. Escuchen las indicaciones. Venga, una pelota para Jaguares, tienen ventaja. Recarga en tabla. Baja tú, Jan. Recarga en tabla. Ah, ya viene Edwin. Espacio. Frénala. Espacio, para. Coloca también pelota. Espera. Una para cada tribu. Hay que maniobrar de manera correcta. Se requiere de mucha precisión y temple. Bajen pulsaciones. Dos pelotas para Halcones y ahora toma ventaja. ¿En dónde está la pelota? Por fin la encuentra Janet. Ahí vamos, rápido. Quedó un tanto lejos y vino un brote de desesperación. Con la presión encima de pronto. Ventaja para Halcones, dos pelotas, una para Jaguares. ¿Coloca o no coloca Edwin? ¡Calavera! ¡Calavera para Halcones! Dos calaveras Halcones, una calavera Jaguares. ¡Bien, Halcones! ¡Bien, Marón! Ahora, vale. Si vieron la prueba, fueron segundos. Sí. No lo estábamos haciendo mal. No se te puede caer una bola, una. Y dos, tiene que ser muy consecutivo. Pam, pam, pam. Y ya está. Halcones vuelve a tomar la ventaja en esta prueba. Tiene dos calaveras Jaguares, una calavera. Por parte de Jaguares, Ceci Yoski. Por Halcones, Eli y Rasta. ¡Preparados, listos, vamos! ¡Allá vienen! Empujen todos esos costales, háganlos a un lado, busquen las argollas que contienen las llaves. Lanza argolla, Oski, falta una más para Jaguares. No está, ya tiene una en su poder, Ceci. No está. Momento de abrir esos candados del otro lado. Rasta sigue buscando. Busca abajo los costales. ¡Ve abriéndole! Alguna habrá quedado entonces en el camino. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya! ¡La ha encontrado! Toma. Rasta, han perdido tiempo. Siguen empujando esos tienes? Costales. No, avanza claramente Jaguares. Logran seguir su paso por debajo de la rastera. Tenían ya las tres Halcones en su poder. Eli tenía dos argollas, Rasta tenía una. Pues la que no encontrabas, la que dijiste no. Comienzan a construir la ventana Jaguares. De adentro, Oski. De adentro, Oski. De adentro, Oski. Logran abrir el último candado. Allá va Rasta y Eli. Ahora están en clara desventaja. Veremos con cuánta precisión llega y cuánta precisión tiene tanto Ceci como Oski. Verdaderamente no entiendo qué es lo que pasó. Eli tenía dos argollas, dos llaves en su poder. Rasta regresó a buscar la tercera. La tenía en su poder. Y Rasta seguía buscando y buscando. Faltó comunicación. Una clara distracción bájala. Por parte de Halcones. Veremos si esto no les cuesta caro. Comienza maniobras ya Jaguares. Baja tu centro de gravedad. Ya no puede más bajar, está despegando. Veremos si colocan o no la primera pelota, Ceci Yoski. Esa es, vámonos. Todavía Halcones sigue construyendo su muro. Una pelota colocada por parte
de la tribu Jaguar. Van por la segunda. ¡Ese que está al debajo! Ha caído en un mar de nerviosismo, halcones. Dos pelotas ahora para Jaguares. No. Grande, mediano, chico. ¿Cuántos problemas entre Rasta y Eli? Venga, venga. Tienen por fin la ventana y el marco a buscar las pelotas. Tres pelotas colocadas por parte de Jaguares. Calavera para Jaguares. Dos calaveras Jaguares, dos calaveras halcones. ¿Qué pasó con halcones? Increíble. ¿Por qué no se hablaron desde antes? ¿Cómo? Ya tenía las dos. Obviamente. Ya tenía las dos llaves, sí. Tenías una. Y le pregunté, dijo, ¿ya las tienes? Y me dijo, no. O no. Es que eso se habló desde aquí. No. O sea, íbamos a ir de que uno va por el primero, uno va al segundo. Sí. Obviamente, si tú vas al primero, tú tienes la llave del primero. Si vas al segundo, tienes la llave del segundo. Si vas al tercero, tienes la llave del tercero. Jaguares vuelve a meter presión. Ha empatado la prueba. Tiene dos calaveras, halcones, dos calaveras. Por halcones, Benji y Edwin. Por Jaguares, Chile y Oski. Preparados, listos, vamos. Busquen esas argollas. Cuéntenlas mentalmente. Vas comunicación. Muevan todo lo que tengan que mover. ¿Cuántas argollas tiene ya cada uno? Dos, Edwin, una, Benji. Ahí están las dos. Con Jaguares, ¿qué ha pasado? Regresó Oski. ¿Qué tiene la otra? Oski. ¿Qué está pasando con Jaguares? ¿En dónde está? Faltó una. Sí, sí puede abrir. Tiene dos argollas, Chile, en su poder. Faltó entonces una. Ya viene, les pasó lo mismo que a él y que arrastra en el anterior enfrentamiento. Exactamente lo mismo, la confusión. Vengan al otro costal, vámonos. Ah, ya vienen tomando ventaja y tomando la delantera. Vamos tanto a... Benji como Edwin, pasando por debajo de esa red, entre la arena ardiente, transportando costales. ¡Costales, ya! Siguen abriendo esos candados todavía, Oski y Chile. Pasa. Nerviosismo en las bancas. Y como no, nada como arrancar de la mejor manera la semana número 7. ¡Siete semanas! Todos activando permanentemente el instinto Survivor. ¡Vamos! Un Survivor mucho más complejo, con tantas tramas, estrategias, alianzas, conflictos. ¡El otro lado! ¡Échales! ¡Vámonos, Chile! ¡Arriba el travesaño! ¡Travesaño, travesaño! ¡Empieza, Chile! ¡Empiezas! ¡Venga! ¡Empiezas! ¡Ya! ¡Vámonos! Cae la primera pelota de halcones. Parece que hizo contacto. Edwin con la mano. Tendrán que regresarla una vez más al punto de partida. No cuenta esa pelota. Hazte para allá. Venga, Chile, rápido. Hazte para allá. Nerviosismo en las bancas. Dale. Ventaja ahora para Jaguares. Una pelota colocada. No se contengan, Jaguares. Va por la segunda, tanto Chile como Oski. Espérame. Una pelota para halcones, dos pelotas para Jaguares. Jaguares quiere ponerse en ventaja por primera vez. En la prueba, viniendo de atrás en este recorrido después de la distracción. En la que cayeron dos pelotas para halcones, tres pelotas para Jaguares. Calavera. ¡Bien! Calavera para Jaguares. Tenía ventaja halcones, no aprovecharon. Te equivocaste. Y ahora Jaguares la está ganando 3-2. Buena. Vela. Sí, es que esa ahí se metí la mano. Sí, esa es preferente ya, de una. Vamos. Llevamos tiempo todo. Ni hablar, no pasa nada. Venga, la que sigue. Siempre la misma. Venga. Todo listo para el siguiente enfrentamiento, Jaguares. Esta es una calavera del triunfo. Tienen tres calaveras, halcones, dos. Por halcones, Janet e Itzel. Por Jaguares, Ceci y Gaby. Preparadas, listas, vamos. Obligadísimas, Itzel y Janet, a salir adelante a conseguir la calavera para que la prueba se empate. ¡Se te cayó! Busquen todas esas llaves entre los costales. Remuevan todo lo que tengan enfrente para poder encontrarlas. Las bolsas, Ceci. Ha encontrado la última argolla. Itzel le va a poner velocidad. Momento de abrir esos candados. Parece que tiene ventaja Jaguares. Bien, costales. Venga. Van por los costales Gaby y Ceci. Momento de pasar por debajo de esa red. Gaby empleando esa técnica que le hemos visto en este tipo de pruebas. Intentando como de lado, del otro lado, ya por fin logran pasar por debajo de la red, tanto Itzel como Janet. Acá se puede definir todo.
Llegaron antes Jaguares y esto podría marcar la diferencia. Todo depende de la destreza, la habilidad y la precisión que puedan mostrar tanto Ceci como Gaby. Dale, ¿para quiénes serán los suministros? Arrancando semana número 7. Ya estás, acomódate, acomódate. Jané de Itzel le pone velocidad. Momento de construir ese marco, esa ventana. Ese ponlo. Comienza Yanela a desesperarse. Itzel removió un poco esas maderas que estaba colocando Itzel para que pueda tener suficiente apertura. Ventaja clara para Jaguares. Travesaño. En escena, 4 mujeres, 4 sobrevivientes. Jaguares no ha logrado todavía colocar ninguna pelota, así que Halcones sigue teniendo vida. Van de inmediato por esa tabla y esto se pone una vez más muy interesante. Una pelota para Jaguares. Recuerden el marco, esa ventana siempre tiene que mantenerse firme. Camina para acá. Van por la segunda Jaguares, van por la primera Halcones. Eso, vámonos. 2 pelotas para Jaguares, están a una de la calavera del triunfo y de los suministros. A una pelota en problemas, Halcones. Coloca Gaby o no. Nada para Ceci y Gaby. Una pelota para la tribu Halcón, les dará uno tiempo. Están contra las cuerdas. Así arrancamos la semana número 7. Calavera. Calavera para Gaby, para Ceci. Celébrenlo. Arrancan con el pie derecho esta semana. 4 calaveras a 2. Esto significa que hay triunfo para Jaguares. Yo nunca voy a imponerle nada a nadie. Si lo creen conveniente y lo deciden como tribu, me puedo llevar algo de lo que sea uno para cada quien, pero una naranja o algo por el estilo. Eso sí, un huevo no. Lo que les digo del desayuno, yo vengo a desayunar aquí porque yo no tengo nada, porque ellos no tienen nada. Entonces, vamos a suponer, ustedes cenan todas las noches, yo no tengo nada de comer. La cena me la guardan, me la traen en el desayuno, y eso es lo que me voy a comer de desayuno. Yo no es que les quiero quitar comida ni nada, porque al final todos venimos a competir y estamos ganando ahora todos. Ahora te puedes llevar arroz, te puedes llevar naranja. Sí. Y mañana traemos la cena para tu desayuno. Y tu desayuno para tu cena. Ahora sí tenemos tazas para la depende, medida. Depende, si hay otra recompensa ahorita, a lo mejor comer. Claro, si ya me voy comido, ¿no? Si ya te has comido, no te llevas nada. Pero mañana te traemos huevo con arroz. ¿El desayuno? Huevo con arroz. Huevo con verduras. De lo que hagan. Con champis. Sí. Y si racionamos algo más, también te lo podemos traer mañana pesado, separado ya. Pero es un paro. Pero no, está bien. ¿Sí? No, sí. Yo sé que es pesado, pero me hace un paro. Porque así no tienen. Que si hablas tú, no hablas. Eso es concentrado. Lo que ustedes decidan, lo que crean que es conveniente, yo no tengo. Jaguares, felicidades. Arrancan con el pie derecho la semana número 7. Todos estos suministros, son para ustedes muy buenos. Estaba haciendo confianza, me recargué mucho. Espero que no sean los huevos. Me recargué, espero que no. Algo tronó. Bueno, Halcones, Itzel, dime una cosa. Yo te vi el viernes anterior en el juego de extinción. Eli lo comentó en la ceremonia que te vio metida, concentrada, con foco. ¿Te presionas más cuando estás en pruebas con toda la tribu o, en su defecto, Itzel, te sientes presionada porque probablemente todo el foco vaya hacia ti? ¿De alguna manera buscan que respondas y que otorgues calaveras y que saques también adelante a la tribu? Ah, ya sé, sí se siente muy presionado esto. Estoy consciente que la primera calavera con la que entré con Eli no la ganamos. Yo estaba segura que podía con la pelotita, pero bueno, no fuimos tal vez tan rápidas y a la hora de ordenar todo, y bueno, no gané esa calavera. Y esta última, claro que es la más presionada, en esta que pues después de un es como arregla el pero pues sí entro con ese nerviecito. Creo que también nos tardamos demasiado en armar la ventanita y bueno, fue un desastre total. Creo que la tribu también no estaba tan concentrada a la hora de pasar, o intentamos pasar concentrados, ¿no? Pero bueno, vimos gente perdida por allá buscando la llave y demás. Entonces, pues, pero siempre voy a ser yo la de la culpa, pues. ¿Te vengan por estos suministros? ¿Son todos suyos? Venga, Esme. Muy bien, Chile, bien, Esme. Vamos con los huevos, vamos con los huevos. No sé en dónde están, algo tronó, no sé dónde están, así que lléveselos con cuidado, por favor.
Algo otro no, porque no hay más. Gracias. Gracias, Warrior. Bien, Jaguares, felicidades.